agarra la mano y luego le bailamos. Saca la botella y se la toma de un trago. Los presentamos, ellos son nada más y nada menos que Banda Desastre R15. Ahí está, ya ven, ya ustedes han... ¡Exacto! ¡Un aplauso! Ya ustedes se imaginarán más o menos por dónde va, por lo de R, por lo de la 15. Entonces ahorita pues nos van a aclarar toda esta onda, pero por lo pronto nos vamos a presentar. A ver, nombre y cargo dentro de la banda. Empezamos por acá, tenemos a... Marcelo Curiel, soy vocalista. ¿Y cómo te dicen? El Huichol. ¿El Huichol? El Huichol. Eso es todo. ¿Por acá tenemos a...? Tomás Armejo Jiménez, vocalista también de la banda Desastre R15. ¿Y a usted cómo le dicen? Pues tenemos que buscar algo por ahí, que cómo van a decir o cómo van a poner, porque todavía no tengo... O de repente, ¿cómo le suelen decir aquí al jefe? No, Tomás, todos muy respetuosos. Tomás, muy bien. ¿Y por allá tenemos a Rey Raimundo Bueno, representante de la banda y trompetista? ¿Y le dicen a usted? ¿Rey? ¿Rey? Sí. Ah, qué vale. Rey con corona. ahorita porque está aquí, pero cuando no está... Pues pelaco, no es cierto. Bueno, pues ahí está, ellos forman parte de esta gran agrupación, de esta gran banda, Desastre R15, pero en total, ¿cuántos son los que forman parte de Desastre R15? Actualmente somos 13 elementos. Muy bien, son 13 los que forman parte de esta banda, Desastre R15, y bueno, vamos a empezar, decirle a la gente qué sencillo, qué rola están promocionando para que pues la pidan, para que la dediquen, para que la escuchen. ¿Cuál es la canción que están? Pues estamos promocionando una cumbia que se llama H.R. que te encontró muy buena. El disco que se grabó, el título se llama El caballo de mi padre, y viene también en ese mismo disco. Qué óvole. Y también con ese estilo que veníamos diciendo acá, de lo de la quebradita tecnobanda. De hecho, la línea no se pierde, se sigue escuchando y sigue tocando con el mismo estilo y con las mismas ganas que la gente brinque y salte. Cuando toca, Banda Desastre R15. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo han visto pues la respuesta de la gente? Porque como le decíamos, este movimiento por allá de los 90s, pero ahorita con las nuevas generaciones, que quizá los han visto por ahí en redes sociales o en una presentación, ¿cómo han visto que ha surgido, cómo ha cambiado estos grandes tiempos con la nueva? Pues mira, más que nada eso venimos viviéndolo. Ahorita que, como decimos, siempre hemos dicho que este género nunca pasó, simplemente salieron otros que funcionaron, pero este género desde los 90s pues sigue vigente y estamos en el gusto de la gente. Sí, estamos en el gusto de la gente, y yo pienso que es una segunda oportunidad que nos brinda la gente de meter otra vez este mismo ritmo que tenemos con el mismo sistema de lo que es romántico, country, sones, variadito, para que abarque desde niños hasta adultos, para que disfruten de la música en vivo. Sí, exacto, porque pues de hecho, ¿cuántos no se habrán casado, se habrán divorciado con alguna de las canciones de esta banda, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, son generaciones ya, hablamos de décadas, de que mucha gente disfrutó. Ahorita tocamos en veces en pequeños pueblos o comunidades, y de seguro que la gente se acuerda bien de aquellos tiempos cuando se conocieron, se enamoraron con nuestra música, con las canciones, bailaron, disfrutaron, y al volver a tocar ese tipo de canciones, es seguro que reviven esos momentos, es seguro. Exactamente, y por ahí estamos checando redes sociales que, pues bueno, no solamente ustedes, sino que también varias bandas de esa década, pues ahí están todavía vigentes, como Vaqueros Musical, Banda Móvil, Banda Maguey, bueno, todas estas grandes bandas que, pues precisamente en los 90s, caray, cómo se llamaban estos bailongos, pues ahí siguen vigentes. Y en el caso de Desastre R15, pues no es la excepción, y vamos a tocar un punto muy importante, porque ya lo decíamos que, pues a muchos les suena, pues el R15, ¿no? Pues sí, obviamente, porque pues en ese entonces pues era Banda R15, está todavía también esa banda, pero queremos informar a la gente que se entere, que sepa, porque ustedes surgieron por allá en el 2005 más o menos, ¿no? Cuando empezó Desastre R15, precisamente con varios elementos que estaban en esa banda, Banda R15, y dentro de ellos, ¿ustedes tres o quiénes estuvieron ahí en R15? Ahí iniciamos lo que éramos 8 elementos de R15. Empezaron ellos entraron un poquito después que salieron algunos compañeros,
pero la banda Desastre R15 fue iniciada por 8 elementos de la original banda R15. Y nació, yo tuve 17 años, porque fue banda R15, después tuvimos esa separación, hicimos nuestra propia banda, donde seguimos el mismo estilo, ¿verdad? El mismo estilo, y R15 surge ahí, donde, ¿por qué seguimos el estilo? Porque me tocó ser parte de arreglos, ya venía yo visoreando canciones, discos, donde fueron muy buenos éxitos, ¿verdad? Entonces, seguimos con el mismo estilo, y es por eso que viene el nombre de banda Desastre R15, a la vez, por el desastre viene porque éramos unos desmadrosos, ¿verdad? Entonces R15 por lo que veníamos también siendo parte de la banda que fue R15. Oh, muy bien. Y ustedes que formaron precisamente ahí, estuvieron en la banda R15, ¿qué les dejó? ¿Qué experiencia? ¿Con qué se quedan, pues, de haber estado en esta gran banda R15? Mira, en el caso de este asunto sería, te lo voy a platicar, Rey, porque él es el que estuvo allí. Nosotros ya ingresamos como un año más adelantito, entonces Rey te podía comentar sobre esto. Muy bien, entonces vamos de otro lado. A ver que nos sí, pues, por la experiencia, todos sabemos que es una experiencia pues, muy bonita, ¿verdad? Es lo máximo que puede vivir uno, como dices, como tú comentas, unos exitazos, unos bailazos, de gente aportando, entregada totalmente, se entregaban esos bailes, muy bueno, ¿por qué? Porque todo era muy muy bonito, mis compañeros de la R15, una amistad fabulosa de ser buenos amigos, buenos hermanos, buenos compañeros, todo. Todos teníamos, nos llevábamos, es una relación muy bonita y hasta ahorita sigue lo mismo. Sigue la misma la relación, simplemente que hoy nosotros tenemos nuestra propia banda, nuestros propios proyectos y pues echarle ganas y a que sigan los éxitos y a que sigan la gente, invitarla a que siga ese sistema de la tecnobanda que viene con todo y para todos. Entonces, ¿a ti te tocó todavía cuando estaba este salón tan importante como es el Río Nilo? Sí. Sí, a mí me tocó afortunadamente vivir esos dos llenos totales que había, ventazos, como dijiste tú, Vallarta Show, sí. Vaqueros, Maguey, M1, todo ese tipo de tecnobandas que salimos en los 90, eran unos bailazazos. Las quebraditas, los bailes internacionales, bonitos los bailes, con sus chaparreras de estilo, ¿no? Del que venía. Pues vivimos viviendo todo eso y yo pienso que eso pues nunca se olvida. Y también te tocó ese cambio que hubo en esta gran banda, porque bueno, recordemos que en su momento pues estuvo el buen Corita González, que pues también está ahorita con el proyecto de la banda R15, uh-huh. Y después llegó el Gallito. ¿Sí? El Gallito, ¿te tocó esos dos cambios a ti? Sí, a mí me tocó ese cambio. Yo seguí, cuando tocó ese cambio de R15 que pasó a Corita González, yo seguí en esa trayectoria de Corita González. Después, pues como decimos, salió R15. Después de eso, nosotros agarramos el nombre directo como R15. Lo agarramos de 2007 a 2010. Nos tocaron 3 años directos de R15, que no era ni el Corita González ni este, simplemente que era R15. Que vinimos siendo los mismos, que estamos en desastre, ¿sí? Entonces, esto viene de la misma trayectoria. Todo viene involucrado con lo que es R15, pero ahorita ya es Desastre R15. Sí, exacto. Sí, puedo agregar algo. Nos tocó 7 años con ya trabajando como R15. Uh-huh. Fue por ahí, y también incluso más adelantito, ya cuando este señor de Everardo, que es el Corita, quiere ingresar otra vez a R15, nos tocó tenerlo otra vez, ¿te acuerdas, Rey? Sí. Estuvo con nosotros otra vez. Sí, él fue también parte de Banda Desastre, donde él mismo nos invitó a trabajar una fecha con él, ya éramos Banda Desastre, y él también se involucró, se involucró con Banda Desastre, y entonces fue de ahí renace Banda Desastre R15, y ya... Ahora sí, sintonizada con mi nombre, Banda Desastre R15 de Rey Bueno. Eso sí. Y nos estabas comentando precisamente de eso, ¿no? Sí, así es. Fue tiempo muy 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 emotivo, muy bueno. Fueron 7 años que por ahí nos quedamos con el nombre de R15. Por uno de los principales que le dieron vida a R15 fue Paco Camarena.
Por ahí, saludo especial para toda la familia Camarena. Gianni, también muy importante, en ese tiempo estuvo ahí con nosotros, anduvo apoyándonos con respecto de que ellos tenían el nombre y se lo facilitaron a Rey, e incluso pues a nosotros. Y en ese tiempo fue cuando ingresó el corita más para adelantito y estuvo un lapso con nosotros, ya trabajando como desastre R15, y trabajamos también como R15 cuando estuvo el corita. Entonces quedó ya aclarado todo esto que hubo de repente, digo, porque pues ahorita vemos cuántas agrupaciones no hay, ¿no? Que por el nombre, que por un elemento o algo, digo, pues vemos ahorita también el caso de Banda Maguey, Banda Machos, y bueno, varias agrupaciones que pasan por este tipo de circunstancias, ¿no? Que por el nombre, en el caso de ustedes ya quedó ahí todo arreglado. Sí, pues es que como decimos, ¿verdad? Se trabaja ya con un registro de banda de estatus R15, sí, simplemente pues R15 sabemos que es R15 del Corita González, este es desastre R15 de Rey Bueno, sí, entonces ya tenemos, cada quien se tiene su registro, y pues yo pienso que, como dices, el son sale para todo, y pues echarle los kilos para que la gente disfrute, simplemente invitarlos a que le echemos ganas para que la gente disfrute de nuestra música y seguir con el lazo de meternos a la gente como nos lo metimos en aquel tiempo, de la quebradita, de la romántico, de los rancheros, de todo. Entonces yo los invito a que sigan nuestra música. Exacto, para que entonces ahí estén al pendiente y aclaro todo este punto, porque bueno, también de repente pues la gente se confunde, ¿no? Y dicen, pues es que, pues cuál es cuál, quién está ahí, quién está en la otra. Entonces, para que pues ahí estén enterados, y por supuesto también del tema de las canciones, porque ya decíamos, ¿no? Desde El Bigote, Arreno la Mula, Si Me Recuerdas, bueno, todos estos éxitos que caracterizaron a banda R15, y pues bueno, me imagino que también ustedes, pues también para que la gente sepa, si los están tocando, si los están cantando como es, ¿no? Sí, se tocan como son las canciones, inclusive ya ahorita pues, como dice, ya le mezclamos nuestras canciones, nuestros discos, que bueno, ya venimos haciendo la combinación, sabemos que lo que es R15 pues es un poco más fuerte, pero mezclamos ya nuestra música que viene en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, ya venimos a con nuestro propio estilo, ya ahí venimos ya invitando a la gente que la escuche, ya próximamente que estén pendientes de las radios, de las televisoras, que ahí vamos a estar y pues que piden sus canciones. Eso. Muy bien, pues bueno, ahora sí, vamos también a lo que te truje, porque vienen muchas cosas para Desastre R15, y dentro de esos proyectos, ¿qué cosas más nos pueden adelantar para la gente que nos sigue a través de este espacio? ¿Hacia dónde más van? ¿Qué otras presentaciones tiene banda Desastre R15 que nos quieran compartir? Pues tenemos por ahí unas giras por ahí pendientes, yo pienso que a más tardar para el año que entra en enero, yo creo que ya andamos también visitando otros lugares y diciéndole a la gente por allá en los Estados Unidos que se encuentra por allá, todos los paisanos, que próximamente por allá los vamos a andar visitando y vamos a andarles tocando nuestra música para que bailen como se baila la quebradita. Exacto. Aquí en el estado de Nayarit y en todo México. Sí, porque efectivamente ahora que dice pues en Nayarit, ahí es donde comienza a surgir todo este movimiento, ¿no? De la quebradita, de la tecnobanda. Sí, pues ahí se marca Nayarit de las parte de las tecnobandas más sobresalientes, sí, pero como decimos, no deja de haber bandas también jaliscienses que son muy buenas, tienen sus éxitos, ¿verdad? Y nosotros pues venimos invitando ahorita, próximas salidas, venimos con la gira de Tijuana, Mexicali, venimos de Guatemala, viene una muy buena rachita, entonces, sí, primeramente Dios, entonces, pues esperemos que la gente nos apoye, ¿verdad? Y nos siga apoyando hasta ahorita, y agradecer a toda la gente esa que se meten con la música que le ofrecemos, y ojalá nos sigan apoyando. Eso sí, de todos los temas que nos ofrece banda Desastre 15, ¿cuál sería con el que más ahora sí pues le meten más punch, más candela ahí en sus presentaciones, que la gente no deja de pedir y de bailar, de solicitar? ¿Cuál sería? Fíjate que algo que nos ha funcionado es el popurrí de José Pedro Jiménez. La gente se prende mucho ya cuando está entrado en tequila. Casi en los finales tocas ese tema y la gente se prende mucho, pero cualquier cumbia de las cumbias, te puedo decir El Bigote, Arriendo la Mula, cualquier cumbia la gente se acuerda, sí, los sones, hay varios sones, sí, decirle a la gente que cuando vaya a vernos va a escuchar la música de Desastre R15, se va a acordar de sus tiempos,
Y estoy 100% seguro que se va a estar a gusto escuchando sus canciones. Eso sí, que hablar también de eso, el acercamiento con la gente, con sus seguidores, cómo tratan de manejar la banda Desastre R15. Digo, de repente si se echan ahí sus traguitos, un brindis, o suben a las chicas, a los camaradas, a que también le canten. ¿Cómo es? Sí, claro, toda la gente que quiera subirse al escenario, pues tiene la oportunidad de subirse a bailar con los chavalos, porque nosotros ya nos podemos levantar, ¿verdad? Pero la chavalada dura. Ah, aparte que les pegan agruras. Nos pegan agruras, pues. Invitamos que bailen con los jóvenes. Pues más que nada, es lo que venimos haciendo, invitando a las chicas a bailar para la country, como decimos, que renove la quebradita. Queremos hacer lo que se requiere. A la gente le ha gustado mucho eso de la quebradita, que subimos a las personas, a las muchachitas que suben a bailar. Ahorita, como dicen, se usa mucho eso de que ya echate un traguito. Sí, algunos compañeros que toman se echan su traguito, pero es un gusto de la gente. Entonces, nos gusta también meternos con la gente para que la gente, estando todos en el conjunto, se hace un ambientazo de que pues salimos ganando todos, ¿eh? Divertidos, dijeron uno, de todo. A gusto, a lo máximo. Y hacer la convivencia como que si fueran una sola familia todos. Bien sanamente, divertirse, bailar, gritar. Inclusive a veces nos gritan, ¡ay, me divorcié con ustedes! Y echando un trago. Y otro dice, ¡me acabo de casar con las canciones de ustedes! Y qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Y se siente bien, se siente uno. Dice, bueno, a ese se divorció, pero ese se casó, ¿verdad? Y hay de todo. Traemos canciones para todos los gustos. Para chavalada, para gente más o menos, para unos jóvenes como nosotros, viejitos como ellos, ¿verdad? Pero bueno, traemos de todo y para todos. Exacto, y precisamente hablar de esto, del show, del espectáculo que ofrece Desastre R15. Oigan, ¿alguna anécdota chistosa que les haya pasado de repente en una presentación o en los trayectos ahí en el camión, que quieran compartirnos? ¿Qué ha pasado aquí, banda Desastre R15? Algo chistoso, ¿Extranormal? ¿Por qué no? No es extranormal, pero cuando se toca la quebradita que estamos tocando, la riendo la mula, hay compañeros y a veces les tocan unas más pesaditas o más gorditas que otras, y de repente como a él, que le toca una gordita y que la quiere levantar, y no lo puede, ni pues, al suelo, ¿verdad? Y hay de todo. ¿Te ha pasado que se nos caen las gorditas encima y le batallamos para levantarnos? Sí, suele pasar. Y hay más detalles, a ver qué más se acuerdan, muchachos. ¿Qué más se acuerdan que le ha pasado aquí a Desastre R15? No, pues como decimos, era todo para nosotros es muy divertido de lo que la gente pues disfruta. Como dice, se sube una y otra y a veces miramos ahí de, ¡ay, sí, ándale, puede! Pues entre dos, tres, agarrarle. Y es que me acordé, Ray, perdón que te interrumpa, me acordé de una vez que se me abrió el escenario y me desaparecí. En plena cantada, sí, ¿cómo se llama? La tabla que va en el centro, la pisé en una esquina y se levantó por completo y me fui para abajo, completamente me desaparecí del escenario. Hay muchas cosas que suelen pasar. Sí, por acá no sé, a compartir algo más. ¿Eh? Sí, pues esas caídas, por ejemplo, que tú dices, los muchachos andan bien, a veces se suben borrachitas y pues se entregan a todo, pero pues también a veces se cuelgan y uno no está preparado y se va para abajo, entonces la gente pues lo disfruta, ¿verdad? Sabemos que para nosotros son anécdotas de decir, a veces ya ves que se terminó, oye, la regate, se da, ¿qué pasó? No, pues se me da, pero la gente risa y risa disfrutando de la música, entonces eso es lo que se quiere. Que la gente comparta todo y nosotros compartir con la gente. Y al último salí feliz de todo. Nos ha tocado muy, muy, muy bueno eso de que la gente nos eche muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque nos metemos con ella y ella se mete con nosotros, convivimos. Que nos vaya muchas bendiciones y hasta ahorita, muchas gracias a toda la gente. Eso sí, oigan, ¿y cómo sienten, precisamente hablando de esto, de que la gente los recibe muy bien, que disfrutan su show? Que a pesar de que han llegado muchísimos géneros musicales y de todo, pues la quebradita, la tecnobanda, pues siga también estando ahí en el gusto del público, que la baile, que la goce. ¿Cómo sienten ustedes? Pues es que viene por lo mismo. Ya ves que vamos hablando de los géneros, cada tecnobanda tiene su género, pero nosotros hemos seguido la línea.
de eso. ¿Para qué? Y sabemos, todos sabemos que si a nosotros como padres nos gusta una música y se la inculcamos a nuestros hijos, también les va a gustar. Entonces seguimos esa línea y sabemos que esto viene al gusto de la gente. Y agradecer más que nada a la gente, uh-huh. A la gente que todavía, que en esos tiempos que dio un bajón la banda, nunca nos dejó, fíjate, siempre tocamos en las plazas, tocamos aquí en Guadalajara una vez tocamos, Rey, para la salida del aeropuerto, en el Zapote, y no imaginas lo, a pesar que la banda estaba ya en dando, da un bajón muy fuerte, y nosotros como tecnobanderos anduvimos para ir para acá, y la gente, donde nos parábamos, se ponía a disfrutar, a bailar, a disfrutar nuestras canciones, y fue lo que, agradecerles a ellos, que eso fue lo que no nos dejó caer, uh-huh. En decir, es que eso y muere, no, es la gente, es mucho depende de la gente que nunca dejó de creer, pues, de estar en nuestras presentaciones, de disfrutar cuando escuchaban nuestra música. Es más que nada agradecer a esa gente. Sí, y bueno, ahora que siento bien lo que son los pueblos, esto que se hace seguido también, los jaripeos, es donde vemos que pues también se ve más ambiente, ¿no? De repente, ¿cómo lo ven ustedes ahí? No, sí, no, pues sabemos que para la zona jaripeyera, Michoacán, todo lo que es Michoacán, ahorita parte de Querétaro, Morelia, todo eso, pues sabemos que son unos exitazos. Allá ahorita, ya ahorita semestre ya ves los jinetes con un renombre, entonces vamos en conjunto. Ya ahorita lo que son las perchas, unos jaripellazos de que son exitosos, pero sí, la gente siempre marca, dice, vamos por la banda, la persona va por ambas cosas, ¿verdad? Y sabemos que venimos, pues me gusta la gente, viene todo esto y no aflojado, gracias, estamos muy agradecidos de esa gente bonita que ahorita, como decimos, los jaripeos son lo máximo para lo que es parte de Michoacán, parte de Colima, que vienen haciendo unos jaripellazos de éxito muy grande, ¿eh? Entonces, pero lo bueno es que estamos ahí, en eso también, involucrados en esos eventos masivos que se vienen haciendo muy fuertes. Exacto, y es por eso que los invitamos, amigas, amigos, para que sigan a esta gran banda, apoyen sus presentaciones en sus redes sociales para que estén más enterados, cómo los pueden seguir ahí, cómo los encuentran. Como Banda Desastre R15 en todas las plataformas digitales. En Facebook, en Instagram también tienen. ¿Sí? En Facebook, en Instagram. Sí, todas, Spotify. TikTok también lo vienen manejando, ¿sí? O apenas salen en eso. Bueno, ahí sí, está. Se empieza a manejar y ahorita que se viene ya un poquito más fuerte, sí. Todo eso. Ya hay cambios de manejo, un poquito más fuerte. Se venía manejando leve, porque, pues, como decimos, tenía un bajón. Pero ahorita que se viene, pues ya viene, se van a manejar todo lo que son las redes sociales. Para toda esa gente que quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo por todas esas redes. Y les invitamos a que nos sigan un like, un saludo, que nos manden, que les mandemos, que estemos en sintonía. Y nos seguimos invitando para seguir. Sí, de hecho, ahí le vamos a decir a compa Oscar que les abra ahí el TikTok para que se avienten ahí unos bailecitos, esos clásicos de los 90s. Ahí que se haga viral, que se haga un challenge con un tema acá de la Desastre R15, ¿no? Sí, claro, sí, debe ser. Digo, porque vemos, de hecho, a ver, me acuerdo de un grupo también de, bueno, por allá de. Los Felinos, yo creo que sí, los ubican. Se hicieron virales por un TikTok que hicieron de Amanda Baila con la banda. Sí. Entonces, pues bueno, una de esas, la de esas 3R15, quedarme uno y pues ¡pum! Sí, pues ahorita venimos, todo se sabe que ahorita viene todas las redes sociales y lo que saques ahorita pues es publicidad. A la gente la metes más contigo, le invitas a que estemos en el sistema de lo actualizado, ¿verdad? Y eso es lo que le gusta a la gente, de que nos actualicemos. Y también la gente tiene mucho que ver en esto, porque si la gente no nos apoya, pues no somos, ¿verdad? Sí, digo, porque bueno, ahorita que están todas estas herramientas, pues hay que saber usar, ¿no? Sí. Para que la gente los ubique más, porque en aquellos años, digo, pues lo complicado que era, ¿no? Para que vieran, que dijeran, caray, qué música traen, qué es lo que tocan, qué hace la tecnobanda, era más complicado para esos tiempos, ¿no? En el caso de ustedes. Sí, sí, porque es que había muy pocos medios que eran, nada más la radiodifusora y la televisión, pero pues ahorita hay demasiado, ahorita, como dice uno, en la calle puede hacer uno este y lo publicas y se hace, se puede hacer hasta viral, ¿verdad? Pero
pues todo cuenta. Ahorita hay muchas maneras de comunicarse directamente, que la gente se comunique, que no sé, también nos exija de hagan esto, mira, nos gustaría verlo en esto, porque a veces la gente dice, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Ah? Pero y la misma gente nos invita, si ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues la gente está pidiendo, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, hay que hacerlo, ¿ah? Y más aquí a las personas que nos van a ayudar para nuestras redes sociales, pues invitarlos. Sí, y más si luego les piden que abran sus cuentas de OnlyFans, sí. Pues quién sabe, ¿verdad? Sí, sí las abrirían, el OnlyFans. Yo creo que probablemente sí. ¿Sí? ¿El OnlyFans? ¿Sí? ¿Sí habría también usted en el OnlyFans? Yo opino que sí. ¿Sí? También. Ay, qué hombre. Sí, es que... ¿También es como decimos, ¿no? Estar en comunicación con la gente es estar vivo. ¿No? Estar con ella, o muchas personas les encanta platicar con uno, a veces, pues, dijeron, no tenemos nuestras familias, pero esto es, sabemos que es un trabajo, y nosotros, así como la gente le gusta nuestro trabajo, creemos también que la gente merece algo de nosotros y un respeto de atenderla o lo que fuera, es nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, porque bueno, no falta aquella chica desesperada que quiera decir, para conocerlos más a detalle, más a fondo, más a profundidad, pues bueno, en el OnlyFans. De hecho, nosotros por ahí ya le dijimos al buen Oscar que estamos reclutando gente para abrir el GordiFans. Sí. Entonces yo creo que pues ustedes tres sí quedan también ahí en el GordiFans. Para solo para desesperada. Sí. Cuidado con el botón, cuidado con el botón. Andamos en la misma. Entonces, espérenlo, chicas, ahí, el GordiFans, ¿verdad, mi Oscar? Ahí para que estés al tiro. No, pero qué chido, la neta, que también ahí se estén actualizando este tema, porque lo decimos para que la gente que no los conoce los conozca más y sepa lo que trae la banda Desastre R15. Oigan, ¿habrá chance de que se canten un pedacito de alguna de las rolas para la gente que nos sigue a través de esta página? ¿Cuál se pueden aventar ahí? Sí, ¿El bigote? A ver, vamos con el bigote. Uno lo tienen largo, otro lo tienen corto, uno lo tienen más largo y otro lo tienen más corto. Uno lo tienen gordo, otros lo tienen flaco, uno lo tienen más gordo y otro lo tienen más flaco. Uno lo tienen lindo, otro lo tienen feo, uno lo tienen más lindo y otro lo tienen más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? El bigote. El bigote, el clásico que no puede faltar. Y que hablando de bigotes, pues aquí me imagino que hay muchos bigotones. Hay bigotones, mira, hay barbones y bigotones. La pechera, también peludo la pechera. Bueno. Para que vean, amigas, amigos, ahí lo que... Cocolizos, también hay cocolizos. También. Hay de todo aquí. Y traemos como el buque también aquí con la greña, muchos, varios, con nosotros, también está la greña. Pero no me da de que no se me vaya ahí a caer uno, ya ven lo que pasó ahí al buen Chivo, porque ellos dijeron que ustedes también salían todos sus bailecitos y pues no sé, ¿verdad? Sí, seguido nos pasa también los accidentes como a todos, sí, también, se golpea, se cae, pero hay que seguir el show. La gente le gusta ver eso y otras cosas mucho más. Muy bien, entonces para que estén ahí al tanto, señoras y señores, y apoyen esta gran banda, esta gran agrupación, síganlos en sus redes sociales, y bueno, invitar a la gente para que también esté al pendiente, que escuche lo más nuevo y todo lo que se venga para Desastre R15. Sí, invitarla, agradecerle a toda la gente, gracias tú, sí. Que por tu invitación, invitarla, sigan nuestras redes, denle like, hay que compartir. Sabemos que si nos ayudan a compartir, pues más gente nos mira. Entonces, yo los invito a que sigan nuestras redes y muchas gracias. Eso es todo. Por acá es su relato, ¿verdad? ¿Algo más que quisiera agregar? No, pues agradecerte la invitación. Y y pues acá andamos ahorita en Guadalajara, toda la gente de Guadalajara, un saludo especial a todos ellos, a toda la gente de Jalisco, por allá de San Andrés, también la gente que por allá estuvimos en San Andrés, Jalisco. Saludito especial para toda esa gente. Y aquí andamos. Perfecto, y... Sí, también mandarles un saludote muy especial a toda la gente de Nayarita, a todas de Jalisco, por allá a mi tierra, por allá por el lado de Puerto Vallarta, Jalisco. Órale. Que próximamente a lo mejor por ahí vamos a andar en nuestros días, no sé cuándo, pero por ahí tenemos algo programado. Pero a invitarlos también a que vean por ahí algo que traemos ya gestionando por ahí, y esperemos que nos ayuden todos.
y que vean las redes sociales, por ahí les traemos algo. Muy bien, y ojalá que también muy pronto tengan una presentación acá cerca de Guadalajara y que pongamos al buen Oscar para que en una de esas, que, pues bueno, vienen fiestas de octubre, la Expo Ganadera, se puede prestar, digo, pues la banda de TR15 ahí con su rola, ¿no? Sí, sí, parece que escuché que venimos el 29, Oscar. Santa Lucía. Sí, creo que venimos el 29, donde están cordialmente invitados toda la gente que nos sigue, para que vayan ahí y vayamos a echar un bailazo. Eso, echar a sacudir la polilla, a estresarnos y echarnos unos buenos tequilitos, ¿por qué no? Con esta gran banda, de bailar todo lo que da, todas sus excelentes rolas. Oigan, ¿qué onda? Nos pedimos con otro más, otro pedacito más. Un tema de... ¿Sí? Querer mirar realmente el sol, sabiendo que no puedo. Querer llegar hasta el más allá, sabiendo que solo muerto. Es como querer tener a ese corazón que hoy otro es el dueño. Ya no la molestaré, no me puede querer y ni yo debo. Ella tiene otro amor que le da su calor y dejarlo no debe. Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere. Yo no sé si mañana la veré en mis brazos. Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Ahí está, señoras y señores, cuídense mucho, yo soy Edgar El Rollo Albazo, recuerden suscribirse al canal de YouTube, denle like a la fanpage, y una vez más agradecemos al licenciado Alfredo Rojo y a todo el equipo de trabajo que labora en este gran hotel, el Hotel ND. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y seguir apoyando a esta gran banda, ellos son nada más y nada menos que... Banda Desastre R15. Eso, vámonos.